años para transportar petróleo de Vaca Muerta al Golfo San Matías, a la costa atlántica, acá en Río Negro, ciudad vecina a la nuestra, en Sierra Grande. Hablamos y sumamos voces de rechazo al oleoducto. Ayer se expresó de manera crítica la directora del CONICET SEMPAT, Mirta Lewis. Hoy hablamos con la vicepresidenta de la Cámara de Turismo de Chubut, que se oponen a la construcción del oleoducto. Lo expresó Leticia Benítez, vicepresidenta de la CACH, en una entrevista que hicimos esta mañana. Dijo, de haber un derrame sería una catástrofe. Nosotros, a ver, tenemos un montón de motivos para poder proteger este lugar, que por algo la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, y creo que nuestra mayor preocupación es que si este proyecto se concreta y llega a haber algún tipo de derrame, lo que significaría una catástrofe de este tipo en estas aguas, porque perderíamos mucha cantidad de fauna y aves que habitan en la zona. Ya el Ministerio tomó cartas en el asunto, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, pidiéndole al Ministerio de Ambiente de la provincia de Río Negro que le acerque el proyecto para poder evaluarlo. Seguramente vamos a llevar adelante otro tipo de acciones y de charlas para ir involucrándonos cada vez más en este tema y poder analizarlo todos en profundidad para que la gente que lleva adelante este proyecto empiece a pensar en otros lugares para poder instalarlo y no sea en el Golfo San Matías. Clarito, contundente, ¿no? Que lo instale en otro lugar, no lo queremos en el Golfo San Matías, dice la gente de turismo de Chubut, en buena hora, ¿no? Digo, si hubiese algún derrame y los antecedentes marcan que los suele haber, sería catastrófico para esta que, según nos dijo Leticia Benítez en la entrevista, es la tercera actividad productiva de la provincia del Chubut. Bueno, a nivel ingreso a la provincia de Chubut somos, creo que hoy, la tercera industria. Eso es lo que dicen los números, por lo menos. La tercera industria a nivel provincial significa mucho. Es una actividad que viene desarrollando y creciendo cada año, sobre todo para la parte de la costa, sobre todo para toda nuestra región de Península Valdés. Sería nosotros nuestro principal recurso por quienes vienen los turistas a visitar nuestra zona, es por la diversidad de fauna que tenemos. No lo hacen por paisaje, no lo hacen por historia, lo hacen por la diversidad de fauna que tenemos. Claro. Va desde las excursiones náuticas, excursiones terrestres, avistajes de delfines, de ballenas, buceo, snorkeling con lobos. Todas nuestras actividades están relacionadas directamente con la fauna. La entrevista completa la encuentra en el canal de YouTube. Las frases más salientes están en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ayúdenos a difundir. Una buena noticia en el medio de tantas malas o reveses, ¿no? Y tiene que ver con una continuidad de lo que es una política de Estado de hace un tiempo, esta parte en Argentina, y tiene que ver con la política en general de memoria, verdad y justicia, que tiene su arista aquí en Puerto Madryn. Fue inaugurado el nodo de la red por el derecho a la identidad en las costas y el valle de Chubut. En esta línea nos dijo Fer Sandoval, que estuvo aquí en el piso esta mañana, que es la presencia territorial de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y tiene que ver con el faro que han marcado en esta política de recuperación de víctimas de la última dictadura militar. Un fragmentito de la charla con Sandoval que duró un rato y la pueden escuchar en YouTube. En estos tres días hemos recibido, por un lado, tres visitas, pero dada la circunstancia que el motivo fue que presentábamos la red o el nodo de la red por el derecho a la identidad, que va a funcionar en Costa y Valle de Chubut con sede en Puerto Madryn en principio, ¿no? Por ese motivo ya veníamos hablando y antes que fuera apareciera el Nieto 133, nosotros arreglamos con el equipo de abuelas, con Miguel, o conocido como el Tano Santucho, que es parte del equipo de los nodos,
su presencia acá para, bueno, para que haya presencia de las abuelas de Plaza de Mayo, ya que las abuelas tenían una agenda muy grande y aparte, bueno, están grandes también, ¿no? Digo, sí, para viajar tan seguido. Y bueno, como representando a los nietes, también mi hermano Pedro, que vino con él por esa circunstancia. Y después, el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, invité al, bueno, un tío de la vida, que es Eduardo Gurrucharri, y vino a presentar el libro La Patria Socialista. Dos días antes de las elecciones PASO, luego del resultado y todo quedó un poco opacado, pero sucedió un hecho profundamente repudiable en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de personas se manifestaban sin, como si eso fuera un atenuante o no, ¿viste? No estaban cortando ninguna calle, ¿no? Para los que ya dicen que cualquiera interrumpe el tránsito, ni siquiera eso, ¿no? Sin embargo, la policía de la ciudad, que conduce el alcalde Rodríguez Larreta, reprimió esta protesta y a uno de los que protestaban lo asfixió hasta la muerte, ¿no? Esto sucedió dos días antes de las elecciones. No se trataba de cualquier persona, sino de un militante político que tenía todo un recorrido de lucha. Era fotorreportero. Se trata de Facundo Molares. Su padre es juez de paz de acá de Trevelin. La nota que van a escuchar a continuación es un fragmento. Se la dio a la colega de Página 12, Adriana Meyer, periodista que cubrió el tema, obtuvo esta entrevista, estas textuales, en donde claramente el padre de Facundo dice que su hijo fue víctima de un asesinato político. Escucha. Y lo que tratan de manipular y que trató de manipular es realmente incalificable, que es Larreta. A ver, no se puede sostener que una persona muera de una insuficiencia cardíaca cuando tiene 7-8 tipos golpeándolo encima y decir que eso es un simple paro cardíaco. No sufrió un paro cardíaco tomando un café sentado en una cafetería. Bueno, no es lo mismo. Esto es un crimen, no es un accidente cardiológico. Hay un homicidio, hay un asesinato con autores intelectuales y autores materiales. Yo ratifico que los autores intelectuales son Larreta y el otro Bursaco. Esos son los autores intelectuales que deben ser juzgados como autores intelectuales de un asesinato. Y después cuando identifiquen, cuando se dignen a identificar a los policías que le pegaron, los autores materiales. Esto que no quede en que así identificamos al policía que tenía la rodilla encima de él es Juan Pérez, y a Juan Pérez entonces lo suspendemos, le echamos o le hacemos cualquier. Acá hay un asesinato político premeditado, dirigido y pensado por las autoridades políticas de la capital. Prometemos mañana poner la entrevista completa, que lo tenemos el audio más extenso para escucharlo, porque además es juez de paz de acá de Chubut, sobre todo, ¿no? Y contar cuál es la relación con la provincia que ha tenido Facundo en cuanto a los pedidos de extradición y demás. Todo un recorrido previo que da la pauta de pensar de que no fue al voleo y de casualidad lo engancharon ahí y justo, ¿no? Lo cual hace aún más turbio este caso, ¿eh? Mañana lo desarrollamos un cacho. Seguro será parte del resumen de mañana, pero otra de las entrevistas que hicimos esta mañana tenía que ver con la educación y tenía que ver con el reclamo de familias madrinenses que no consiguen ser inscriptas en el TEG porque la inscripción cerró en abril y por diferentes circunstancias que hay que contemplar. No pudieron inscribirlos antes a estos chicos. Muchos de estos chicos que se quedan sin vacante en escuelas de Madrid tienen que viajar a Pirámides, pero no tienen el transporte educativo gratuito, ¿eh? Estuvieron haciendo el reclamo en una entrevista que hicimos aquí en Lana Muncurá. Mañana le contamos. Última parada nos deja en el clima. 9 grados la temperatura ahora en la ciudad de Puerto Madryn. La máxima prevista para hoy es de 12. Jornada soleada. Menos viento que ayer, aunque se siente muy frío, ¿no? De la medianoche de hoy marcará todavía 7 grados la temperatura. Mañana viernes, 3 la mínima, 13 la máxima. Marcos Rodríguez en la operación técnica y realización audiovisual, Fabio Zapata, Eugenio Nabusic, Facundo Navarro, Fabricio Cardelli quien les habla, coordinación de Laucha Merino, bisagra por Lana Muncurá, expresión de libertad. Ya te informaste.
Levantamos las barreras. Así pasó el tren de noticias.